Eu tiña aquí unha presentación con todos os títulos, toda a traxetoria profesional, pero ten razón, en Google hoxe atópase todo. Así que quen queira profundizar, que vai a Google, que busque o seu perfil, e aí está. Solo parto de que foi, estudiou en Santiago de Compostela, tuvo o premio extraordinario de carreira e despois fixo un máster e o doutorado en Harvard. A partir de aí, pois hai unha ristra de publicacións, de colaboracións en proxectos de investigación, bueno, un mundo de cousas, ponovo que é un mundo de cousas. Bueno, o resultado é que a súa línea de traballo é a recuperación, é un tema apaixonante, porque é a recuperación do patrimonio espoliado. En ese punto atopámonos aquí un día, hai anos, no Museo de Pontevedra, que había uns documentiños que eu tiña ali gardadiños, e cando os mirou dixo: can anda, pero si isto é importantísimo para recuperar ou intentar recuperar as figuras do Pórtico da Gloria que estaban no Pazo de Meirás, que saíra unha sentencia judicial a favor dos Franco. E, bueno, era porque se argumentou mal, e, bueno, hai unha serie de cousas, pero el, a partir desos documentos, empezou a indagar máis. Co cual, o tema, pois, penso que non pode ser máis interesante, non? Bueno, como creo que el é o que realmente vai a contar cousas de interese, vou non deixar aquí. Ao final da súa intervención, se alguén quere facer pois facer algunha pregunta, algún comentario e tal, estará encantado de responder as cousas que se plantexen. Vale, cedote a palabra. Bueno, Moitas gracias, María Xesús, pola presentación. Que gran honor verte outra vez, porque falarei do esencial que é o traballo de María Xesús para descubrir esta historia tan increíble, que eu diría que é o Watergate do patrimonio, non? Unha das historias máis apasionantes sobre como se pode reconstruir o devir de unhas pezas fundamentais do noso patrimonio cultural, e diría do patrimonio europeo, e descubrir todas as maniobras que se fixeron dende o franquismo e os poderes da época para intentar apropiarse destas obras, incluso terxiversando a legalidade vixente. Gracias a esa tarde que viñen ao Museo de Pontevedra, pois tamén puiden descubrir outros tesouros nos arquivos. E realmente doume unha sensación que nunca tivera anteriormente da capacidade que hai nos arquivos para todavía asombrarnos, non? Porque moitas veces a investigación do arquivo é bastante oscura, a veces non se atopa nada, e outras veces atopas unhas cousas tras outras, verdadeiros tesouros. Direi tamén como anécdota que os arquivos e as bibliotecas poden ser tamén sitios peligrosos. Discúlpome por levar a cabeza cuberta, pero que tuve un accidente en ese sentido. Caeronme encima tres tomos do Submartis, e teño unha brecha na cabeza, que xa había o meu obituario bastante irónico, lo matou a historia del arte. En fin, por eso, disculpe que non descubro a cabeza. En fin, referente aos tesouros que se atopan nos arquivos, fai referencia ao título. Vou a dar a parte da conferencia en castelán, porque nunca o din en galego, non sei hasta que punto me trabucarei, xa teño un cacao mental con inglés, con todo isto. Entonces vou a empezar e despois seguimos en calquera outro, podo seguir en galego. Entonces, toda la investigación en archivos tiene algo de aventura y de excavación arqueológica.
donde partiendo de la cartografía trazada por los profesionales de los archivos, como María Jesús, y guiado por la propia intuición, uno va realizando catas en las diferentes capas de documentos textuales o fotográficos donde se va encontrando con voces que ofrecen testimonio para reconstruir mundos que parecían perdidos, conversaciones truncadas y también con objetos e imágenes que son importantes reliquias de nuestro patrimonio que se creían perdidas para siempre y algunas de las que hablaremos hoy. Fundamentalmente en los archivos está la memoria que nos permite construir el futuro, un futuro mejor donde podemos crear monumentos de las ruinas de otros proyectos luminosos que se vieron truncados en su momento por las guerras y el fanatismo. Y en ese sentido, en 1923, el lugar donde podemos encontrar eso y que será fundamental para esta investigación por los personajes vinculados a ella es el Seminario de Estudos Galegos, del que estamos celebrando un centenario, y ahí están los miembros del seminario en las ruinas de San Domingos en 1928 en una reunión muy importante. Algunas de los personajes que se ven ahí, Filgueira, Otero Pedrallo, estarán muy relacionados, Jesús Carro, muy relacionados con toda la investigación de lo que voy a presentar partes en este momento. Como saben, el seminario fue un proyecto de construcción nacional a partir de la ciencia, la investigación, la creación literaria, la lengua y la conexión con lo más profundo del patrimonio de Galicia con las vanguardias internacionales. Y en ese sentido, en toda investigación de archivo, también me guió otro ángel y me sentí realmente más conectado que nunca con un personaje que en el ámbito internacional europeo también es un referente en la investigación de archivos, que es Walter Benjamin, este crítico cultural alemán de origen judío, que ahí vemos en la Biblioteca Nacional de París realizando una investigación que le llevó prácticamente lo que paralelamente a lo que es la pervivencia de toda la producción del Seminario de Estudos Galegos, desde el 27 hasta el 40, cuando murió intentando escapar de los nazis, que es esta obra que se publicó póstumamente, Los Pasajes, una historia de la vida urbana de París que pretendía ser una investigación en la génesis de la modernidad. Una historia que, debido a su muerte, atravesando los Pirineos, escapando de los nazis, acabó en Portbou, donde se le denegó el pase para España y ahí se suicidó. Y entonces, de todos los restos fragmentarios de su archivo personal, de las notas que dejó para esta obra Los Pasajes, se pudo publicar posteriormente y es una obra donde surgen muchas de las aproximaciones interdisciplinares a lo que es la reconstrucción de la cultura. Y también él es un ejemplo de, y las obras que dejó fragmentarias, un ejemplo de cómo se puede reconstruir una historia intelectual a partir de las ruinas que quedan de estas destrucciones fanáticas. En cierta medida, el Seminario de Estudos Galegos sufrió la misma suerte, porque, como saben, fue perseguido durante la Guerra Civil y posteriormente finiquitado definitivamente, precisamente en 1940, cuando después de muchos esfuerzos, Otero Pedrallo dice: "Hoy hemos enterrado el seminario", que después se reconvirtió en el Instituto Padre Sarmiento, donde muchos de los que habían formado parte del seminario original también formaron parte del Instituto Padre Sarmiento, pero ya no era lo mismo. Y una de las obras que quedó truncada, pero de la que conservamos las ruinas, es su gran obra que estaban realizando en ese momento, que era la primera edición científica del Códice Calistino, la primera transcripción, estudio de las miniaturas, y en este espíritu internacional del seminario habían llamado a los mayores especialistas. El que hizo la transcripción fue un
un profesor de Harvard, Walter Muir Whitehill, que era un estudiante de otro gran profesor de Harvard, especialista en el Camino de Santiago, Arthur Kingsley Porter, que hizo la transcripción, y las miniaturas las estudió Jesús Carro. Las galeradas de la edición del Códice Calistino, que ven ahí, estaban siendo producidas en la imprenta NOS de Santiago, cuyo dueño era Ángel Casal, el alcalde de Santiago galleguista en ese momento, que fue asesinado prácticamente al comenzar la Guerra Civil, y todos los fondos que estaban en la imprenta NOS iban a ser destruidos. Y ahí estaban las galeradas de la edición del Códice Calistino, incluidas las láminas con las fotografías de las miniaturas. Y gracias precisamente a gente como Jesús Carro, pudieron salvarse las galeradas, y en los años 40 el Instituto Padre Sarmiento, con la ayuda de Sánchez Cantón, pues publicaron la edición del Códice Calistino, que es como, si ven la edición, es como un monumento en ruinas, porque se descartaron, como había que reescribir las partes en castellano, que no podía ir en gallego, se descartó, por ejemplo, la portada que ven ahí, que está hecha en 1935, la portada se descartó porque estaba en gallego, pero se utilizaron las láminas que habían estado producidas en la imprenta NOS. Y ahí, por ejemplo, ven una miniatura, que es la del sueño de Carlomagno, que hablaremos ahora, que el pie de foto está todavía escrito en gallego. Es como si tuviéramos un monumento destruido por la guerra que se recompone a partir de las ruinas, y que, como si fueran piezas de mármol espoliadas de un monumento anterior, están en la nueva edición. Entonces, ven todos estos paralelos. Y en este sentido, el ángel también del que un poco guió esta investigación es el famoso ángel de la historia de Walter Benjamin, ¿no? Walter Benjamin compró ese dibujo que ven en la parte superior izquierda de Paul Klee, llamado Angelus Novus, y en una de sus tesis, la tesis novena sobre la filosofía de la historia, meditó sobre esta figura, convirtiéndolo en un icono de lo que podía ser su propia investigación en los archivos, en la destrucción del patrimonio y en la recuperación del patrimonio en el siglo XX. Y en la tesis novena de la filosofía de la historia dice: hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se muestra un ángel que parece a punto de alejarse de algo que le tiene paralizado. Sus ojos miran fijamente, tiene la boca abierta y las alas extendidas. Así es como uno se imagina al ángel de la historia. Su rostro está vuelto hacia el pasado. Donde nosotros percibimos una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única que amontona ruina sobre ruina y la arroja a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado, pero desde el paraíso sopla un huracán que se enreda en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irremediablemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras los escombros se elevan ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso. Entonces, nosotros vamos a ver lo que en el Códice Calistino podríamos decir que para la cultura gallega, yo diría que en la cuestión de destrucción y de recuperación de archivos es el ángel de la historia, que es una de las miniaturas fundamentales del Calistino, de la que hasta hace 2 años habíamos perdido completamente una parte importantísima y que ahora, gracias a la investigación de archivos, hemos podido recuperar. Esta va a ser la primera de las dos obras importantes, de la que veremos imágenes hasta ahora nunca vistas. Va a ser la primera que exploraré. La segunda va a ser otra pieza fundamental del patrimonio gallego y de nuestra identidad como nación, como entidad política, que es la cruz de Alfonso III. La cruz de Alfonso III es la reliquia más antigua
de la Catedral de Santiago, la que representa la alianza de la monarquía del reino con el santuario jacobeo del reino Astur en ese momento y lo que será después el reino de Galicia. Hablaremos en detalle sobre ella. Esta obra fundamental de nuestro patrimonio fue robada en 1966 y se desapareció completamente y nunca se recuperó. Y ahora vamos a poder ver una imagen que estaba en los archivos que nos trae esta obra desaparecida como de las tinieblas de la historia y nos la pone materialmente enfrente a nosotros. Y otro va a ser el Códice Calistino, también es, como decía Villares, la carta fundacional de Galicia como nación europea. Es también el ADN del Camino de Santiago, del fenómeno jacobeo. Y en el libro, uno de los libros centrales del Calistino, que es la Historia Turpini, es el relato legendario de cómo este lugar remoto y marginal de la geografía europea en el que vivimos se convierte en un centro en el que confluyen todos los caminos culturales y políticos. Y es gracias a eso por lo que hoy no somos una región marginal de Europa, sino que somos un centro en el que confluyen todos los caminos. Este Finisterre externo que se convierte en el núcleo prácticamente del espíritu europeo. Pues ahí ven, que estuvo a punto también, estuvimos a punto de perder, este otro monumento esencial del patrimonio de Galicia. Y ahí ven las páginas que introducen la historia Turpini, tres miniaturas que me preguntaban cuando se perdió el códice, hay estas miniaturas increíbles que se perdieron. Y yo le dije que decía que el Códice Calistino que conservamos hoy no es el Códice Calistino prácticamente original, porque como veremos tuvo una serie de destrucciones que parecían irreparables y fue restaurado con una restauración muy dramática en los años 60 que prácticamente convierte en lo que hoy tenemos materialmente el Códice Calistino en un fósil. O sea, es el códice original, pero está como si dijéramos fosilizado. Y entre ellas, esta fosilización afecta a la miniatura fundamental, que es la miniatura que da el sueño, que da origen a la leyenda de esta centralidad de Santiago y de la creación del Camino de Santiago. Y ahí ven cómo estaba esta miniatura en la edición del Códice Calistino que estaba preparando el Seminario de Estudos Galegos. Y en su estudio de la miniatura, eso es lo que nos dice Jesús Carro. Los colores dominantes de la miniatura son el verde, azul y rojo, pero lo lamentable es que la va corroyendo la tinta verde. Ha desaparecido ya en gran parte. De no atajar pronto el corrosivo, perecerá totalmente. Y esto ocurre porque la miniatura, precisamente a lo que hace referencia Jesús Carro, es al color verde, utilizaron un pigmento que se llama verdigris, que cuando entra en contacto con la humedad, incendia el pergamino prácticamente y se va corroyendo. Entonces vemos cómo estaba la miniatura cuando en los años 30 se sacó la foto de la miniatura para la edición del Códice Calistino y cómo está el Códice Calistino, la miniatura en la actualidad. Y como ven, hay unas diferencias notables, porque en la actualidad parece que estamos viendo una miniatura perfectamente conservada, pero mucha parte de la miniatura es inventada, incluido un elemento que es fundamental, porque originalmente lo que ven en la parte superior es lo que ven en las copias de esta miniatura posteriores, como la copia del Calistino del Vaticano. Es decir, es el sueño que da lugar al Camino de Santiago. Se le aparece a Carlomagno, el apóstol, en un sueño, y le señala la Vía Láctea, la Vía de las Estrellas, diciéndole a Carlomagno que por favor que vaya a España siguiendo esa senda para liberar la tumba del apóstol. O sea, que es la leyenda fundacional del Camino de Santiago y de cómo el monarca, el emperador más importante de Europa,
deja todo y se dirige hacia la liberación del santuario apostólico. Y en esta historia Turpini legendaria será Carlomagno también el que funde la catedral y el que crea todo el contexto urbano y áulico de Santiago. Y como ven en la miniatura, en la fotografía original, ahí se ve mal porque está en blanco y negro, pero todavía se conservaba la corona de Carlomagno. Habíamos perdido la cabeza. Pero lamentablemente lo que hace el restaurador es eliminar completamente Carlomagno y por lo tanto es una imagen completamente incongruente donde vemos al apóstol flotando en una cama donde hay un sueño sin soñador. Entonces, hasta ahora nadie había visto la cabeza de Carlomagno del Códice Calistino. O sea, la cabeza original que soñó el camino de Santiago se había perdido, pero esa cabeza estaba en los archivos. Y el archivo en el que se encuentra es el archivo fotográfico que acumuló para el Seminario de Estudos Galegos y que hoy está en el Instituto Padre Sarmiento, gente como Jesús Carro. Y en el Seminario de Estudios Gallegos, incluido personajes como Jesús Carro, miraban al otro evento fundacional para el patrimonio de Galicia, importantísimo, que fue la Exposición Regional Gallega de 1909. La Exposición Regional Gallega fue importantísima porque fue la primera catalogación exhaustiva del patrimonio gallego para la exposición. Los organizadores de la exposición, el canónigo López Ferreiro, Cabeza de León y los mayores organizadores de la sección arqueológica, mandaron emisarios a todas las parroquias de Galicia para documentar todos los bienes que había en Galicia. Y aunque la exposición no generó un catálogo, generó una documentación de archivo impresionante, donde se pueden ver todavía las cartas que intercambiaron y también las fichas de muchas de las obras que fueron a la exposición. Y también se generó el primer gran documento fotográfico del patrimonio gallego. Y entre ellos se le encargó a este fotógrafo Chicharro Bisi que fotografiase los manuscritos más importantes de Santiago. Y lo increíble es que en el seminario, en el archivo de Chicharro Bisi del Instituto Padre Sarmiento, se conservan cantidad de cajas de placas de negativo de cristal con todas las fotos de todos los manuscritos importantes de Santiago, el Tumbo A, el Códice Calistino y también el Liber Diurnus de la catedral o de la biblioteca de la universidad. Y ahí es donde se encuentran fotos increíbles, como por ejemplo esta, donde está precisamente entre una foto general entre los organizadores de la exposición de 1909, la primera foto del jovencísimo Jesús Carro, que ahí ven con la sotana cuando tenía 24 años. Curiosamente, Jesús Carro en el 59, utilizando estos archivos, ya en el contexto del Instituto Padre Sarmiento, publicó, para celebrar los 50 años de la exposición de 1909, publicó una historia de la exposición y él, mirando estos negativos de placa, podía encontrarse él a sí mismo ahí con 24 años. Y también fotos increíbles como aquella, una página del Códice Calistino en el que ven que hay aquel aparato tan extraño al lado, y dije yo, ¿pero qué es ese aparato tan extraño, que es una preciosidad, parece un reloj, algo de una mecánica? Pues haciendo un poco de investigación me di cuenta de que se trataba de eso que ven a la derecha, un obturador y diafragma de iris de la marca Bausch & Lomb, que nos permite saber exactamente qué cámara estaba usando, que lo patentó Bausch & Lomb en Boston en 1891, que podemos saber exactamente la cámara que estaba usando Chicharro Bisi, que posiblemente sería esa Kodak número 4 portátil. Y eso todo se ve en la foto al lado del Calistino. Pero la mayor sorpresa fue cuando llegué a la página del sueño de Carlomagno, donde se ve esta imagen increíble, una instantánea
prácticamente de la página en su proceso de destrucción, pero todavía conservando una gran parte de la cabeza de Carlomagno. Y es una fotografía increíble, porque como ven parece un recortable, parece que estamos asistiendo al momento en el que alguien como Carro puede pasar la página y el manuscrito se descompone en partículas, prácticamente como si fueran las estrellas que están ilustradas dentro de la miniatura. Nos imaginamos pasando la página del pergamino y la cabeza de Carlomagno flotando en partículas como si fueran las estrellas de la Vía Láctea, ¿no?, dentro de la miniatura. Y esto me recordó también a dos estudiosos de la fotografía muy importantes, Susan Sontag, cuando decía que la fotografía es un inventario de la mortalidad, porque pone de manifiesto la inocencia, la vulnerabilidad de unas vidas que se encaminan hacia su propia destrucción. Cuando vemos una fotografía, vemos a gente congelada en un momento de deterioro futuro, evidentemente. Captamos gente en vida que mucha de ella ya está muerta. Y esto prácticamente es una instantánea de la miniatura en su proceso de destrucción, ¿no? Justo vemos antes de la desaparición de la cabeza de Carlomagno. Y esto también me recordó la forma en la que en esta fotografía podemos ver aquello que nos toca, que lo que se llama punctum en los conceptos críticos que desarrolló Roland Barthes en su teoría, en su tratado sobre la fotografía cámara lúcida, cuando toma el término este latín punctum, que significa aguijón, corte o pequeño agujero, y él lo transforma en un término crítico para definir ese accidente en la fotografía que me pincha, pero también que me hiere, que me resulta conmovedor. Y cuando vemos una fotografía como esta, sabiendo cuál será la destrucción posterior de la miniatura, vemos cómo la cabeza de Carlomagno, precisamente ese trocito que está a punto de desaparecer, es el puntum de la miniatura, ¿no? Es el puntum de la fotografía, aquello que nos toca y que nos hace conscientes de nuestra propia mortalidad y de la fragilidad del patrimonio. Se convierte la fotografía en sí misma en un tratado sobre la fragilidad del patrimonio de Galicia, en ese sentido. Y ahí vemos como incluso en la acción de Verdigris se ve como hasta parece como si estuviera consumiéndose con fuego, ¿no? Como estos papeles que se van consumiendo, porque el verdigris es lo que hacía. Pero esa no fue la última sorpresa de los archivos, porque hay otro personaje fundamental que participó en la exposición regional gallega de 1909, que fue Eladio Arce, un teólogo, historiador y archivista, el director del Archivo Regional de Galicia y también uno de los miembros fundadores de la Real Academia Gallega. Y dentro de sus fondos, que están en la Real Academia Gallega, se conserva esta postal que lleva la firma de Palmeiro e Hijos. Y Palmeiro era uno de los pioneros de la fotografía en Santiago, que en 1860 precisamente realizó unas fotos del Códice Calistino, y esta nunca había sido publicada. Y ahí ven cómo todavía conservamos más de la cabeza de Carlomagno y del cuerpo del apóstol. O sea que prácticamente nos acercamos a ver cara a cara a Carlomagno en esta miniatura. Y es curioso porque en ese momento posiblemente estas postales fueron, para ver la conexión entre la cultura gallega y la cultura internacional, estas postales fueron realizadas teniendo como clientela a la burguesía de Santiago, que participaban todos en esta institución fundamental que dará lugar al museo, a la exposición de 1909 y a un intento de museo de Galicia, que era la Sociedad Económica de Amigos del País, que tenían un boletín, y en uno de los boletines de la Sociedad Económica se hicieron eco de las investigaciones de ese fotógrafo parisino muy famoso que se llama Camille Sylvie. Y Sylvie hizo fotos, fue un pionero en hacer fotografías de manuscritos, y hizo fotos de manuscritos de la
British Library en ese momento, y él decía que el medio de la fotografía permitía ver cosas en las páginas del pergamino que no se podían ver a simple vista. Y quizá, y esa noticia se publicó en el boletín de la Sociedad Económica de Amigos del País, y quizá por eso un personaje como Palmeiro vio ahí un elemento importante y fotografió las miniaturas principales del Tumbo A y del Códice Calistino. Entonces ven cómo de repente, gracias a una investigación, un archivo, una de las obras más fundamentales desde el punto de vista artístico y cultural de Galicia se pueden recuperar cuando se parecía que estaban totalmente perdidas, y podemos mirar otra vez a los ojos de Carlomagno, ¿no? Y eso no está en la inteligencia artificial ni en los archivos digitales, pero en bucear, en excavar en estos archivos que son tan importantes y que todavía tienen muchos tesoros para nosotros. Y la otra sorpresa es esta otra obra fundamental. La cruz de Alfonso III fue donada, la conocemos porque publicó Villamil y Castro un estudio en 1875 sobre el tesoro de la catedral. Reconocerán ahí algunas piezas, incluida la cruz, que tenía una inscripción en honor del santo apóstol. La ofrecen a los siervos Alfonso III y Jimena. La obra se concluyó en el 874, y esta cruz también está descrita en el manuscrito del historiador Castellá Ferrer, que describe la catedral de Santiago, y nos dice cómo la cruz era muy parecida a lo que es la cruz de los ángeles que se conservó hoy en Oviedo, una cruz con un cuerpo de madera recubierto con láminas de oro y filigranas y cubierta con toda serie de piedras preciosas, cabujones y también camafeos, incluido ese que lo conocemos porque lo dibujó Castellá Ferré, y que por comparación con camafeos clásicos podemos ver que se trata de un camafeo con la representación de Hermes, lo cual es bellísimo, porque esta es una cruz procesional que se llevaría y que se activaría en las ceremonias de la catedral en su movilidad, flotando. Entonces Hermes también, que es el dios del viaje, que tiene los pies alados, estaría integrado como esta visión de la supervivencia de la antigüedad dentro de esta cruz maravillosa. Esta cruz es fundamental porque, como decía, es la reliquia más antigua de la catedral, la que representa la alianza de la monarquía con el santuario jacobeo, y sería la cruz que presidiría la consagración de ese edificio que ven ahí, que es el edificio promovido por Alfonso III con el arzobispo Sisnando, y que es el edificio que precede a la actual catedral románica. Esta cruz también presidiría la consagración de la catedral románica, entrando por el pórtico de la Gloria en 1211. Esta cruz es la que se le presentaba a todos los reyes cuando iban a Santiago. Esta cruz es la que en el siglo XIX todos los compostelanos besaban en Semana Santa, y esta cruz es la que desapareció en 1906 sin dejar ninguna traza. Lo único que conservábamos en ese momento eran esas dos fotografías bastante malas de Hauser y Menet, a partir de las cuales se realizaron copias continuamente, porque esto era como el intento. Claro, hoy esta cruz no la conoce mucha gente porque está desaparecida, pero esto es como la cruz de los ángeles de Oviedo, una obra fundamental también para la orfebrería europea. Y de hecho es tan importante que tan pronto desapareció ya el arzobispado, porque fue un escándalo tan grande, hicieron la primera copia, que es la de 1917, de bronce sobre dorado, de Martínez Costoya, y esto se ha intentado reproducir, el último gran intento de materialmente recuperar la visión de lo que es esta reliquia fue en el Xacobeo de 2004, donde se invirtió muchísimo dinero para realizar
una reproducción lo más aproximada, incluso arqueológicamente, para recuperar la imagen y la materialidad de la cruz, reproduciendo esta filigrana de oro tan increíble que tenía, y también incluso los dibujos, ¿cómo se llama? Es que me sale la palabra en inglés. Enamel, ¿alguien sabe? Bueno, esmaltes, los esmaltes, los dibujos de esmaltes y los cabujones. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? ¿Podemos recuperar alguna imagen más impactante de esta cruz? Pues sí. Y yo siempre me pregunté, porque por cuestiones del estudio del Pórtico de la Gloria, pues profundicé en todos los archivos fotográficos históricos donde se representaba el Pórtico de la Gloria, ¿no? Y uno de los archivos fotográficos más increíbles de la Catedral de Santiago es del fotógrafo británico Thurston Thompson, que lo mandó el Museo Victorian Albert de entonces South Kensington de Londres a Santiago para fotografiar el Pórtico de la Gloria y toda la catedral, en el contexto también de la reproducción escayola que querían hacer del Pórtico de la Gloria, ¿no? Y a mí siempre me pregunté qué pena que no fotografiara la cruz de Alfonso III, porque claro, fotografió todo. Es un álbum enorme que se publicó muchas veces, que dejó Thurston Thompson una copia de todas las fotografías en la Catedral de Santiago y está en el archivo. Y a mí me daba pena porque ahí, bueno, ven lo importante que es. Se puede reconstruir también lo que era el coro antiguo, el barroco, que sustituyó al del maestro Mateo, que estaba en la nave central con la famosa altar de la Virgen de la Soledad. Y allí ven que, de hecho, a la derecha, él fotografió el relicario barroco, que después se quemó también en los años 20 y ahora tenemos otro relicario. Pero allí ven, por ejemplo, el busto de Santiago Alfeo, muchas de las reliquias. Y qué pena que no fotografiara la cruz de Alfonso III. Y esta fue mi sorpresa en plena pandemia, cuando no tenía otra cosa que hacer en casa que ver archivos digitales y cómo se actualizaban todos los archivos, y se me ocurrió ir a todas cuantas fotos había digitalizado el Victorian Albert, incluido el fondo Thurston Thompson. Y me encontré con esto, que me quedé con la boca abierta, porque claro, inmediatamente lo reconocí, que nadie la había reconocido antes, porque como ven, tiene algo muy extraño, ¿no? Pero yo inmediatamente reconocí a la cruz de Alfonso III en esta fotografía, que está hecha en una técnica fotográfica muy interesante del siglo XIX que se llama albúmina, que está hecha con clara de huevo y bromuro de potasio y tiene una resolución increíble, y no se me ocurrió otra cosa que pasarla por un programa de reconstrucción del color, y el algoritmo la leyó perfectamente. O sea, en todas las superficies, ¿no? Incluido viendo todos los detalles de la filigrana, los colores de las piedras preciosas y prácticamente la materialidad, que es que ya no es que estemos ante una fotografía antigua, es que parece que estamos ante una aparición espectral donde la cruz se viene a nosotros prácticamente como un sueño, como si pudiéramos agarrarla flotando, ¿no? Es una cosa increíble. Y claro, uno la compara con la reproducción de 2004, y la reproducción del 2004 parece una, con todos los esfuerzos que hicieron en su materialidad presente, parece, pues nada, una falsificación. Y aquí podemos ver lo que también Walter Benjamin llamó el aura de la obra de arte. Prácticamente tenemos aquí toda la sacralidad perdida, el aura, las dimensiones estéticas fenomenológicas de esta cruz que vio el maestro Mateo, que vio Alfonso IX, que vio Fernando II, que vieron todos los reyes que fueron a Santiago, que besaron. Prácticamente podemos sentir visualmente la tactilidad de la obra, la pátina. O sea, es una cosa increíble. Pero también nos ayuda a entender textos
como este, de la historia de la Catedral de Santiago, del canónigo López Ferreiro, que escribió en 1899. Y miran ahora cómo una fotografía nos deja saber, el texto nos ilustra la fotografía y la fotografía nos ilustra el texto. Nos dice López Ferreiro: en el siglo XVIII se puso una cruz también de oro, que es la pequeñita que ven arriba, que hoy se conoce como la cruz de Ordoño II, que fue el hijo de Alfonso III, que se sabe por documentos que donó una cruz a la Catedral de Santiago, ¿no? Entonces esa cruz que está en el Museo de la Catedral se le llamó de Ordoño II porque se veía antigua y se creía que era la donación que había hecho Ordoño II, pero como demostró Serafín Moralejo, por cuestiones estilísticas, es una cruz del entorno, de los talleres otonianos que trabajaron para Fernando I, y que tenemos otras obras en San Isidoro de León, y posiblemente fue una donación de mediados del siglo XI de Fernando I, el padre de Alfonso VI, que fue el que fundó la Catedral de Santiago, ¿no? Bueno, entonces nos dice: se puso una cruz también de oro cubierta con una chapa de plata dorada de pésimo gusto, sobre la cual se aplicó un crucifijo también de plata. El crucifijo es el cuerpo de Cristo. Entonces ahí, y ahora dice: recientemente se quitó la chapa de plata y la cruz de oro que estaba debajo, y en su lugar se puso una cruz de cristal con un pequeño trocito de lignum crucis. Entonces ahí ven lo que pasó: el crucifijo del 17 y la chapa que cubría la cruz de Ordoño II se quitaron, se quitó la cruz de Ordoño II, que estaría totalmente aplastada y que fue restaurada en el siglo XX, y por eso ahora ven el monigote inflado que ven ahí, porque esa es una mala restauración, porque estaba aplastado debajo de esta chapa. Y después colocó la cruz, que es lo que ven ahí. Y efectivamente, cuando le damos la vuelta, ven los restos de la cruz de la placa. Se ven perfectamente los restos de donde estaba esta placa que ahora vemos y que estaba perdida. Además, ahora podemos cuestionar un poco también el juicio estético de López Ferreiro, porque dice que era horrorosa y es un Cristo muy bonito. O sea, no era tan horrorosa. Pero, o sea, que lo importante que es esta fotografía a todos los niveles, ¿no? Pero todavía me encontré con más sorpresas de fotos publicadas dentro del archivo de Thurston Thompson. Otra vez, gracias a la pandemia, que uno tiene tiempo, pues incluso a mirar detalles de fotos que no había, en los que no había reparado. Y esta foto de Thurston Thompson está publicada en todas partes, en los álbumes que hay, en Santiago. Y ahí ven una de las esculturas más espectaculares del maestro Mateo, pero que tiene una de las cabezas más horribles que existen. Y es una pena, porque el cuerpo es una auténtica obra maestra incomparable del maestro Mateo, donde incluso cartografía el viento del lugar original donde estaba destinada esta escultura, que es la imagen de Salomón, ¿no? Y lo que se nos dice en la ficha que escribe Izquierdo Perrín en el catálogo de la exposición del maestro Mateo del Prado de 2016 nos dice: la figura del Salomón resulta poco armoniosa porque su cabeza fue destruida por un rayo en diciembre de 1729. La cabeza que entonces se le colocó es torpe, pesada y desmerece el resto de la figura. O sea que la cabeza sería un añadido moderno a esta destruida. Pero me fijé en esta foto de 1867 de Thurston Thompson y me di cuenta de que la cabeza original se conservaba todavía. Y es increíble. Es una cabeza con todos los rizos mateanos, y ven que también nos permite saber lo que pasó, y es que la cabeza horrorosa que está ahí no es un añadido posterior. De hecho, tiene sentido, porque el cabildo nunca permitiría a un escultor presentar un bodrio de este nivel. Si tú encargas un añadido, había escultores muy buenos en Santiago como para hacer una cabeza que no parezca un exeomo de estos, ¿no? Pero como ven, lo que pasó posiblemente es que hubo
un accidente, posiblemente por los fuegos artificiales brutales, que eso era como la Segunda Guerra Mundial, que se ponían ahí a finales del 19 y principios del 20, cayó la cabeza, rodó y perdió toda la masa de la cara y de la parte de atrás. Pero como ven, la corona es la misma. Incluso tiene las mismas roturas. Entonces lo que hicieron fue encargar a alguien que, como era la cabeza original pero deformada, hiciese una especie de cirugía plástica reparadora, pero tenía que trabajar con la piedra que le quedó, y por eso puso dos ojos, una nariz, y por eso es una cosa tan horrorosa. Pero es que ahí tenemos la cabeza original. Pero hay más sorpresas, porque por ejemplo esta foto, esa foto que ven arriba, la digitalizó. Esa es la foto general, una foto general de la fachada del Obradoiro de Thurston Thompson, que la digitalizó el Museo Getty de Los Ángeles. Y la digitalización puede uno darle y aumentarla. Y esta es, si le damos y aumentamos, al nivel de detalle que podemos llegar. Vemos ahí la plataforma. Vemos las sombras, el momento del día en el que el sol está cayendo desde el sur, con la sombra proyectada por la figura de Salomón. Vemos esa mujer vestida de negro y podemos acercarla más y vemos otro detalle increíble de la escultura, y es el movimiento quiástico totalmente mateano que está haciendo la cabeza hacia la derecha. O sea, el cuerpo se mueve, la mano hacia un lado y la cabeza hacia el otro, que esto es muy mateano, ¿no? Y que tiene mucha relación con el lugar original de esta escultura en la escenografía de la fachada del Pórtico de la Gloria. Y vemos que lo que pasó es que cuando la pusieron el bloque otra vez, pues la apelmazaron, le quitaron el cuello porque ya no lo tenía y la pusieron más frontal. Y esto es fundamental para reconstruir la fachada del Pórtico de la Gloria, porque... Y ahí es donde estaba mi investigación fundamental, que se publicó hace poco, donde pudimos reconstruir la fachada del Pórtico de la Gloria, la localización original de las esculturas que habían sido desgajadas, la identificación iconográfica y la localización original basada en la planimetría y en la gestualidad de las esculturas. Y estas esculturas, que ya se conocía la identidad, porque está muy clara iconográficamente, las de David y Salomón estaban flanqueando las jambas. No son estatuas columna, y eso es fundamental, ya veremos para lo que afecta a las esculturas de Pontevedra. Estaban flanqueando la jamba de la entrada norte y formaban lo que hizo el maestro Mateo en el Pórtico de la Gloria, es las tres entradas. En cada una de ellas eran una unidad iconográfica en la que las esculturas del exterior de las jambas planas completaban la iconografía interior, como si fuera un diseño en un teatro envolvente iconográfico. Entonces las esculturas de David y Salomón flanqueaban lo que en el arco interior es la bajada del Cristo al limbo, tridimensionalizando en un teatro inmersivo lo que se representa en el arte de la época en representaciones planas que ven en la parte superior, donde la bajada al limbo tiene siempre dos testigos privilegiados, que son David y Salomón. Entonces el maestro Mateo los espacializa, y cuando uno entra en la entrada norte, lo que nosotros vemos en cine lo lleva a realidad virtual, que es lo que hace Mateo. Nosotros entramos y la anástasis nos envuelve. Entonces vemos cómo es increíble reconstruir la cabeza, porque lo que hace también para crear este teatro envolvente que conecta fenomenológicamente con el ecosistema del Pórtico de la Gloria, para crear esta sensación de que estamos en un entorno de personajes vivos, vemos como la escultura de Salomón colocada en la jamba está volviendo la mano hacia el exterior de la plaza para recibir al visitante, y todos sus paños responden al viento que viene desde la plaza hasta el interior del pórtico, que es el que mueve todas las mangas y la parte inferior de su manto. Pero vuelve la cabeza hacia la anástasis interior,
Por eso es tan importante la fotografía para corroborar la localización perfecta de esta escultura en la jamba. Y esto pasa con otras esculturas que veremos de la fachada, como son las del Museo de Pontevedra. Y esto viene por lo que... Y ahora entraré en la documentación de por qué me trajo aquí a hablar con María Jesús el asunto este, porque una de las investigaciones en las que estaba inmerso en ese momento, bueno, yo fui el coordinador científico del proyecto de restauración del Pórtico de la Gloria, ¿no? Y aparte dirigí un grupo de restauradores, un equipo de restauradores, arquitectos, historiadores del arte, musicólogos, y mi investigación personal era la reconstrucción de la fachada del Pórtico de la Gloria con la identificación de todas las esculturas desgajadas y sus lugares originales, ¿no? Entonces, estas esculturas, incluidas las del Museo de Pontevedra y las de los Franco, estaban ya, yo estaba trabajando en eso. Se concluyó la restauración del Pórtico de la Gloria, la presentamos en el 2018, y estaba trabajando en la publicación del primer libro del proyecto, que ahora ya está accesible, y donde ve la reconstrucción de la fachada. Entonces fue en ese momento cuando también coincidía con la exposición del Prado, donde todas estas esculturas de la fachada se expusieron por primera vez, y ahí es donde llegó el momento en el que se hizo de nuevo la reclamación de estas esculturas, coincidiendo con el contexto político en el que estaba el alcalde de Las Mareas, creo que era, ¿no? En Santiago, y que era el momento político para reclamar las esculturas de los Franco, que las habían dejado a la exposición. Entonces aparecieron las reclamaciones, y ahí presentó la demanda el Ayuntamiento de Santiago. Y en principio a la demanda se fue, se encargó un informe histórico y pericial a Ramón Izquierdo Perrín para apoyar el contexto histórico de la demanda, y el ayuntamiento iba bastante confiado porque efectivamente se conservaba el contrato de compraventa de las esculturas por parte del Ayuntamiento de Santiago, que este contrato de compraventa ya se conocía desde que la asociación, por ejemplo, O Sorriso de Daniel, ya había reclamado hace unos años estas esculturas. O sea, este contrato se conocía perfectamente. Y era un contrato de contraventa firmado ante notario, muy claro, del 12 de junio del 48, donde Santiago Puga Sarmiento, el conde de Gimonde, le vende a su primo, por eso le compró las esculturas a buen precio, porque era el primo, el alcalde de Santiago, Joaquín Sarmiento Garra, las esculturas del maestro Mateo. Y había una cláusula diciendo que esas esculturas no podían salir del patrimonio del Ayuntamiento de Santiago, ¿no? Entonces fueron muy tranquilos, pero la sorpresa fue cuando vino la sentencia, donde se perdió tanto la sentencia como la apelación. Y la sentencia fue durísima y vino a decir que había muchas deficiencias en la documentación histórico-artística presentada, y venía a decir que efectivamente hubo un contrato de compraventa en el 48, pero que no había documentación que probara que esas esculturas permaneciesen efectivamente en el patrimonio del Ayuntamiento de Santiago más allá de ese depósito que hubo en el 48. Y además decía que los Franco habían tenido públicamente esas esculturas sin que nadie las reclamara durante muchos años, que incluso esa propiedad había sido publicada por primera vez en el catálogo de la exposición de arte románico de 1961, que era la primera presentación pública en un catálogo de esas esculturas como propiedad del jefe del Estado. Y eso era importante porque hay una figura muy importante legislativa que se llama la usucapión o prescripción adquisitiva. Es decir, si uno tiene un bien y lo tiene públicamente, pasan unos ciertos años y tú adquieres la propiedad porque nadie lo reclamó, ¿no? Pero aquí había un problema, y es que si se demostraba que el Ayuntamiento de Santiago había tenido posesión efectiva de esas piezas, según la legislación de patrimonio de ese momento, una vez que un ente público tiene unas piezas de patrimonio,
La legislación vigente durante el franquismo era la ley impresionante, que es una de las obras maestras de la legislación de la Segunda República, que es la Ley de Patrimonio Histórico Artístico Nacional de 1933, de Ricardo de Orueta, que era una increíblemente restrictiva para evitar el expolio de obras del patrimonio. Según esa ley, no podía, incluso aunque quisiera, el Ayuntamiento de Santiago, una vez que un ente público adquiere esas esculturas, no podía, incluso aunque quisiera el alcalde, donarlas a un particular, ni venderlas. O sea, que estaban fuera del mercado del arte. Entonces, a mí, cuando leí esto, me extrañaba esa orfandad probatoria a las que hacía referencia, porque estaba pensando, ¿cómo no va a haber documentos? Y entonces, el lugar que se me ocurrió es ver qué documentos había del proceso de adquisición de otras esculturas importantes procedentes de la colección del conde de Gimonde, que habían sido vendidas en esos momentos. Y el más claro eran las dos que había adquirido el Museo de Pontevedra. Entonces me vine aquí, aparecí así de repente, y claro, el primer día ya dio para todo, porque no tuve ni siquiera que ver el documento original. Gracias al trabajo de María Jesús, me puse a mirar los tres tomos que había publicado del epistolario de Sánchez Cantón y Filgueira Valverde, e inmediatamente fui a las fechas que quería y me encontré una carta larguísima que hablaba de todo y estas cuatro líneas fundamentales, que claro, eran una mención extemporánea que no venía a cuento en una carta que decía: te supongo enterado del destino que piensa dar el Ayuntamiento de Santiago a las dos figuras del pórtico que había adquirido. Creo que estamos justificados al comprar todo lo compostelano que salga y que nos pete. Nunca podrán quejarse ya, de manera que nos favorecen. Y claro, aquí lo dice todo. En primer lugar, demuestra directamente que a 30 de enero del 55 las esculturas que adquirió en el 48 el Ayuntamiento de Santiago estaban en su posesión, con lo cual ya se elimina todo lo en lo que se basaba la sentencia, diciendo que no había pruebas documentales de que formaran parte integrante del Ayuntamiento de Santiago más allá de un depósito temporal para una posible compra-venta en el 48. Esto demuestra que habían pasado ya unos años en los que esas obras habían formado parte de un ente público y por lo tanto no podían pasar nunca a un propietario particular, sea el jefe del Estado o sea quien sea. Y por otro lado también nos habla de todo lo que no se puede decir pero que se está diciendo, ¿no? Y nos habla de una decisión que se tomó recientemente en el contexto precisamente de enero del 55, después del año santo del 54, donde se decía y se comentaba que fue el momento en el que esas esculturas habían ido para Meirás, pero que no se podía documentar documentalmente. Y esto ya inmediatamente lo publiqué en La Voz de Galicia, ¿no? Entonces, hablando con María Jesús, le comenté, o sea, que debería de haber, a ver si me podía mirar, porque en toda la documentación que me comentaste que había de Sánchez Cantón, porque claro, la cartolatría... Me encanta la palabra. La cartolatría recogía solo las cartas entre Filgueira y Sánchez Cantón. Pero si había otras cartas de Sánchez Cantón o de Filgueira con otra gente, en esas fechas continuamente, que hablaran de esto. Entonces, yo me acuerdo, a ver si la puedo leer, de cuando María Jesús me lee por teléfono esta historia tan alucinante de esta carta escrita unos meses antes, justamente el 5 de marzo del 54, antes del famoso verano del año santo, donde se pudo haber eliminado las esculturas. Y esto es lo que dice la carta, que hay que leerla entera, porque es que claro, no da desperdicio, porque está actualizando a Chamoso Lamas, el comisario de patrimonio de la primera zona,
está actualizando a Sánchez Cantón sobre todo esto y al mismo tiempo nos actualiza a nosotros. Hoy recibí una carta firmada por la condesa de Gimonde en la cual me comunica que, enterada ando tras la localización de unas esculturas del maestro Mateo, que ahora sabemos que son las del Museo de Pontevedra, me participa que las tiene en su poder y las vende, siempre que la oferta esté de acuerdo con lo que ella cree que pueden valer. Le comento que esas esculturas fueron ofrecidas en venta al Estado, cursando yo mismo hace años la oferta a la Dirección General de Bellas Artes. Esta aceptó, pero no pudo lograr el crédito correspondiente, dando lugar, entre tanto, a que se produjesen las incidencias de la retirada de las piezas del Museo Diocesano de Santiago y que yo echase detrás a la policía a través de la Dirección General de Seguridad hasta nuevamente se localizaron. O sea, una historia que parece Netflix, ¿no? Que yo en ese momento, pero que está hablando, que echó a la policía detrás de esculturas. Luego, siendo alcalde Sarmiento Garra, primo del de Gimonde, aquel adquirió para el ayuntamiento dos de las esculturas, quedando ahora solamente dos por adquirir. O sea, que aquí ya definitivamente está diciéndonos el comisario de patrimonio que las dos esculturas que adquirió el ayuntamiento no solo pertenecían al ayuntamiento a marzo del 54, sino que estaban fuera del mercado. Evidentemente, porque pertenecían parte del patrimonio público, quedando ahora solamente dos para adquirir, las que compraría el Museo de Pontevedra, que son las que tenía y estaba ofreciendo la condesa de Gimonde. Son las mejores, además. Me dice esta señora que acaba de recibir importantes ofertas. Escribo a Íñiguez Almech era el comisario general al que tenían que reportar todos los comisarios de zona. Escribo a Íñiguez para que estudien en el ministerio la situación legal del caso, pero a la vez se lo comunico a usted para que esté al tanto de lo que ocurre y nos aconseje para evitar, si nos falta la acción del ministerio, que se nos vayan de Galicia las dos piezas, o sea, auténticos héroes del patrimonio. Filgueira me decía que podían ser una adquisición probable del Museo de Pontevedra si Santiago no lograba quedárselas. El lunes 8 iré a Pontevedra y hablaré de este caso con Filgueira a fin de que todos estemos prevenidos. Reciba todo el afecto incondicional de su buen amigo Manuel Chamos Solamas. Y efectivamente, eso es a lo que hace referencia la carta de Filgueira. Como Santiago, increíblemente e ilegalmente, se acaba de deshacer de las dos esculturas que tenía, pues no se merecen comprar las otras. O sea que nosotros tenemos vía libre para adquirirlas, que es como así hicieron. Entonces, esta historia en la que no entendía nada, después me llevó a todo este peregrinaje por archivos y a descubrir lo que es la historia más increíble del patrimonio, el Watergate, ¿no? Del patrimonio, incluido el Watergate de las ilegalidades realizadas por el entorno de Franco para legalizar apropiaciones ilegales, ¿no? Y me llevó al Archivo General de la Administración en Madrid y al archivo de Galicia, que es donde está toda la documentación de la comisaría de la primera zona. O sea, durante el franquismo la administración del patrimonio se dividía en zonas geográficas. La primera zona abarcaba Galicia, Asturias y León, y estaba su oficina en Santiago y el comisario era Chamos Solamas, y todos reportaban a la comisaría central en Madrid. Entonces mucha de esta documentación está en el Archivo General de la Administración, pero la documentación de la comisaría de la primera zona pasó al gobierno autonómico, y entonces ahora se encuentra en el Archivo de Galicia. Y lo increíble de la documentación esta, que eso se lo debemos a Chamos Solamas y que no pasa con ninguna comisaría de España, es que dejó copias mecanografiadas de todas las cartas que enviaba. O sea, un trabajo ingente al que le debemos el mundo, porque muchas de estas cartas increíbles que veremos son las copias mecanografiadas que Chamos envió a diferentes personajes, incluido al director general de Bellas Artes y al comisario general de Madrid. Pero si hoy uno va al Archivo General de la Administración del Madrid,
que es donde está el archivo de la Dirección General de Bellas Artes, esas cartas no existen, se perdieron todas. Solo las conocemos por la copia mecanografiada de Chamoso. Y ahí está la historia más increíble del patrimonio de Galicia. O sea, hay historias para hacerlo, estábamos hablando, telenovelas, series detectivescas, bueno, una cosa impresionante. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo vamos? ¿Ya llevamos más de una? Bueno, pues como esto se puede leer, yo simplemente... Nada, otro día, pero voy a enseñar, porque esto además se puede leer, porque toda esta documentación está ahora en el especial de las culturas del pórtico del Consello da Cultura Galega, y se puede leer por episodios y ver toda la documentación. Pero voy a enseñar parte de la documentación. Entonces, bueno, pues voy a hablar simplemente de una cuestión. De la fachada y de las dos esculturas que nos importan, que son las que están aquí en el Museo de Pontevedra. Y en la reconstrucción de la fachada permite alcanzar, cuando se restituyen a sus significados originales y a su localización original, las esculturas desgajadas de la fachada, permite alcanzar una visión completamente nueva del programa iconográfico y de la sofisticación escenográfica del Pórtico de la Gloria. Lo que sabíamos hasta entonces es un tríptico mutilado, que también está mutilado en su significado, ¿no? Y dos figuras fundamentales para reconstruir todo el programa de la fachada mateana, y que son esenciales porque son las creaciones más impactantes del maestro Mateo desde el punto de vista formal, iconográfico y escenográfico del Pórtico de la Gloria, son las que están en el Museo de Pontevedra, que son dos personajes esenciales en el relato del Apocalipsis, que es el texto en el que nos introduce el nartes del Pórtico de la Gloria, y que anuncian todos los eventos que se desencadenan en el interior del pórtico. Y son los profetas Enoc y Elías, que son lo que se conoce como los testigos del Apocalipsis, que son muy importantes, especialmente en el contexto hispano, porque son los que en los comentarios al Apocalipsis de Beato de Liébana son los que desencadenan todos los acontecimientos. Y si vamos y son los que, como se ve en las miniaturas estas, en la parte superior, la miniatura de uno de estos beatos del siglo XII contemporáneos, de ilustraciones de beato contemporáneos a la creación del Pórtico de la Gloria, y otro en uno muy posterior, son dos profetas que llegan a la tierra para predicar el fin del mundo, para que le diga a la gente de las ciudades que se arrepientan, porque la segunda llegada de Cristo está a la vuelta de la esquina, el Apocalipsis, el juicio final, y que tienen que arrepentirse porque se desencadena el final de la historia y el final de los tiempos. Y se dividen muy claramente en sus funciones. Elías es el más incendiario, el que acusa y el que hace una predicación incendiaria, que está cabreado, combinando a todos al arrepentimiento, a los pecadores de la ciudad, y que por eso se representa lanzando por la boca fuego. Y el otro es Enoc, el que le habla de la segunda venida de Cristo y de que si se arrepienten llegarán al cielo, y les enseña ya el cielo. Entonces aquí vemos en las esculturas del maestro Mateo, que el maestro Mateo en cierta medida es fácil la interpretación iconográfica, porque no hay nada superfluo, no hay un gesto que no tenga relación exactamente con el contenido de las profecías y con la personalidad de cada una de las imágenes. Y ahí vemos cómo representa a Elías agarrando la barba, cabreado, y lanzando la predicación, lanzando el fuego por la boca. Y esa escultura estaría en la jamba norte, mirando hacia la plaza, hacia la ciudad. Y la de Enoc estaría mirando hacia adentro del pórtico, viendo hacia lo que en el interior se representa la segunda venida de Cristo, que es el siguiente episodio en los acontecimientos del Apocalipsis. Y como ven, se representan con bastones de predicación, que son exactamente como se representan en las dos esculturas del Museo de Pontevedra, que son increíbles desde el punto de vista formal,
cómo llevan los bastones debajo del brazo. O sea, son obras de las mejores de la escultura europea. Lo que pasa después es que viene el anticristo y mata a Enoch y Elías. Pero Enoch y Elías resucitan a los 3 días y son ascendidos al cielo para contemplar la segunda venida de Cristo. Entonces son los primeros que antes de la real segunda venida de Cristo experimentan lo que es la visión beatífica del final de los tiempos, ¿no? Entonces lo que hace el maestro Mateo es que el Pórtico de la Gloria es una obra de vanguardia porque crea un teatro envolvente en el que nosotros, cuando entramos en el nártex, de repente entramos en una realidad virtual, como si hoy entráramos con unas gafas en un videojuego, y de repente, a medida que avanzamos, se desarrollan en torno a nosotros todos los acontecimientos del Apocalipsis, en el que nuestro desplazamiento físico y temporal es también el desplazamiento de mover, vamos viendo diferentes pantallas del libro del Apocalipsis, ¿no?, que están apareciéndonos a nuestro alrededor, un videojuego. O sea, es lo único a lo que se puede comparar. Entonces nosotros llegamos al pórtico y de repente Elías, vemos a Elías que nos está cabreando, llamándonos a la que se vuelve contra nosotros y nos llama al arrepentimiento. Y después vamos al otro lado y vemos a Enoch que con su mirada ya nos dirige al interior del pórtico, a la visión beatífica de la segunda venida, que es lo que se va a producir después. Y la forma en la que están representadas, como ven, Enoch y Elías están como flotando, porque están precisamente, las vemos cuando llegamos en esa desmaterialización, como flotando y introduciéndonos ya en este ambiente completamente móvil del segunda llegada de, venida de Cristo. Por eso son obras únicas, porque no hay nada en portadas de las catedrales góticas y románicas igual en toda Europa, porque se representa a Enoch y Elías pequeñitos, y aquí el maestro Mateo lo lleva a una dimensión inusitada, absolutamente vanguardista, y que no se puede explicar y ver nada parecido hasta la realidad virtual. Bueno, entonces voy ya muy rápido y vamos a... Entonces lo que pasa realmente es que en 1526 se cierra el nártex del Pórtico de la Gloria, y es en ese momento cuando se quitan las esculturas que estaban ocupando las jambas planas que se necesitan para las bisagras de las puertas. Y esto es muy importante, lo de las jambas planas, porque claro, una cosa por las que estas esculturas no pudieron ser recolocadas a su lugar original hasta este momento, como pasa por ejemplo en el catálogo de la exposición del Prado, es porque se creía que eran estatuas columna. Pero es que estas esculturas no son estatuas columna, en primer lugar porque son esculturas sedentes, y una escultura sedente no tiene morfológicamente sentido ponerla como estatua columna. Son esculturas sedentes más pequeñas que las del pórtico, y era porque estaban para ser colocadas en las jambas planas, y por eso las conservamos todas, porque cuando se cierra la fachada por el arzobispo bajo el patrocinio de Alfonso III Fonseca, es cuando también está construyendo el Colegio de Santiago, que es el actual San Jerónimo, que es el origen de la Universidad de Santiago. Y entonces no destruyen nada, simplemente quitan las 6 esculturas que estaban en las jambas planas y las llevan a los jardines de Fonseca, ¿no? Y 2 de ellas las recolocan, que son las únicas que estuvieron cerca de su lugar original hasta la actualidad, que son las de David y Salomón en la escalinata del Obradoiro, ¿no? Y las otras es cuando se van primero a Fonseca. Lo que ocurre es que a principios del 19, el segundo conde de Gimonde, Pedro Cisneros de Castro y Ulloa, que era el regidor perpetuo de Santiago, un mecenas de las artes y también... por ejemplo, el que fundó la Escuela de Dibujo de la Sociedad Económica de Amigos del País, lleva las que estaban en el Pazo de Fonseca a su recién remodelado Pazo de Gimonde, en Ulla. Entonces, a principios del siglo XX, y aquí fue otro de los descubrimientos de ese día en el Museo de Pontevedra, el archivo de Durán Loriga,
que vemos por primera vez las tres esculturas, pero dos fundamentales, donde estaban en 1945, antes de ser adquiridas por el Ayuntamiento de Santiago, todavía en el Pazo de Gimonde. Lo que pasó muy rápido, y también se puede reconstruir, es que ¿por qué estaban solo dos de las esculturas que habían ido a la colección del Conde de Gimonde en el 19 en el Pazo de Ulla? Porque las otras tres, incluidas las que vinieron al Museo de Pontevedra, las prestó el Manuel María Puga, el Conde de Gimonde, para la exposición regional gallega de 1909. Y ahí también pude publicar la ficha de inscripción de préstamo de estas tres esculturas. Aquella no me voy a meter porque no da tiempo. Y incluso se pudo recuperar esta fotografía de principios del siglo XX, donde se ve cómo estaban colocadas, se ve allí la de Enoch, en el claustro del Colegio de San Clemente del actual Instituto Rosalía de Castro, que era donde se montó la sección arqueológica, que estuvieron ahí. Cuando se cierra la exposición regional gallega de 1909, se está intentando crear un museo de Galicia, ¿no? Y un museo de la Sociedad Económica de Amigos del País, que tenía su sede en el Palacio de San Clemente. Y por eso muchas de las piezas no se devuelven y permanecen ahí hasta 1928, cuando aquí vemos esta carta que escribe Carro y ¿quién es el otro? Y Filgueira, Sánchez Cantón, donde le están informando de la reunión esa, donde se sacó la foto de 1928, y le dicen que el Museo Diocesano de Santiago está intentando crear un museo con las piezas y Carro lo está asesorando. Ese museo, y ahí al mismo a ese museo se llevan todas las piezas, trozos de la catedral que estaban en el Palacio de San Clemente, pero muchas de ellas no pertenecen ya a la catedral, incluidas las que había dado el depósito el Conde de Gimonde. En ese momento, en el 28, Carro ya publica las tres de la fachada del pórtico que estaban en depósito con el Museo Diocesano. Y miren lo que dice. Ben está que pezas de tanta valía tópense en un museo como da catedral, mas tememos que o día de mañán non se enamore algún rico estranxeiro dilas, pois co poder da súa prata levaraias por enriba de todos os entusiasmos e de todas as ideoloxías dos homes que traballan polo bo nome de Galicia, porque él sabía que eran de propiedad particular e podían ser vendidas. Aí tamén vemos que Ricardo de Orueta, el director general de Bellas Artes, que el de la Ley de Patrimonio del 33, pasa por Santiago en el 34 y él estaba realizando su gran obra porque era especialista en escultura románica y saca esas fotos del Museo de la Catedral de Santiago. Ahí vemos a Enoch y Elías y habla de lo importante que son esas obras. Curiosamente, esta obra la escribió hasta en el Madrid sitiado. Él murió poco antes de la entrada de Franco en Madrid y dejó este manuscrito, que es su gran obra de estudio de la escultura románica. El último capítulo es el Pórtico de la Gloria, que ha sido publicado hace poco, otro de estas reliquias de los archivos. En el 33, a Bouzabrei, que era amigo del Conde de Gimonde, habla de las dos esculturas que estaban en Vedra, que quedaran en Vedra. Esto es lo que también la documentación que descubrí, a la que aludía la carta, el primer intento de venta que se produce de toda la colección del Conde de Gimonde al Museo Arqueológico Nacional. Este expediente completo, que empieza con una carta de Bouzabrei al director del Museo Arqueológico Nacional, diciéndole que su amigo, el Conde de Gimonde, tiene estas esculturas increíbles y que si las puede adquirir el Estado para que no se vayan al extranjero. No, es una documentación enorme, no pueden adquirirlas, que es de lo que habla Chamoso en la carta posterior, porque no arreglan el pago y hay un problema importante y no las adquiere. Se queda la cosa ahí. Y es en el 47 cuando
se empiezan las negociaciones, llega Evita a Santiago, el 47 tenía mucho dinero el Ayuntamiento de Santiago para preparar el Año Santo del 48 y aprovechan el dinero que tienen para revestir la ciudad con obras de arte. Y aprovecha Sarmiento Garra para intentar comprar las esculturas que su primo tiene y que serían geniales para Santiago. Ahí empiezan las negociaciones que culminan en la compra de las esculturas y que en el contrato de compra-venda compran tres esculturas que están perfectamente definidas, dos de ellas y una de menor valor que la ven ahí y que también la adquirió el ayuntamiento y que forma parte hoy del Museo do Pobo Galego. Esa nunca dejó la Santiago. Y aquí ven otra de las de los documentos increíbles a lo que hacía referencia en esa persecución policíaca. Una vez que el conde de Gimonte vende en junio del 48 las dos esculturas que tenía en Gimonte al alcalde de Santiago, decide mandar unos operarios al Museo Diocesano para sacar las tres esculturas que tenía allí del Museo Diocesano, porque si estaban depositadas en un museo de la Iglesia no podían ser vendidas al Estado, que es por lo que no se vendió. Entonces, el conde de Gimonte manda unos operarios que saquen las esculturas. Y esto es por lo que Chamoso, alucinado por lo que se enteró, escribe a Sarmiento Garra diciendo: oiga, han llevado unas esculturas, mire que estas esculturas eran propiedad de su primo, pero esto es patrimonio de todos y esto yo tienen que tener mi autorización, aunque sean propiedad privada, para sacarlas. No le contesta el alcalde y el 10 de agosto, sin miramiento ninguno, eso que a Sarmiento Garra era un falangista, estamos hablando con una persona del régimen, pues denuncia al alcalde de Santiago y denuncia la desaparición de las esculturas a la comisaría general. Y efectivamente le contestan y las encuentran las esculturas en la finca Ovaliño, en las afueras de Santiago, que era el Ovaliño, bueno, de un familiar. Se encuentra en poder del señor alcalde, bueno, de un familiar del alcalde, que estaba casado con no sé quién y estaba en la finca. Entonces dijeron, bueno, están localizadas. Y estas fotografías indican dónde estaban las tres en la finca esa. Y ahí es donde llegamos al momento en el que el 5 de marzo, apretados de dinero, la condesa de Gimonte y el conde, la condesa de Gimonte no puede más y decide ya, a ver, hay que retomar la venta de estas esculturas, ¿no? Y es la carta que el 5 de marzo, aquí ven la carta que le envió el 5 de marzo a Chamoso Lamas, que Chamoso Lamas escribe esta carta a Madrid el 5 de marzo. Y ese mismo día es cuando escribe a Sánchez Cantón, diciéndole: esta señora me acaba de escribir, y ahí ya, y le resume todo lo que vieron en la documentación. Bueno, entonces nada, ahí se suceden las cartas, esto ya indica todo, bueno, pasa el verano del 54, cuando las esculturas aún no están en Meirás, y posiblemente se decidió regalar las esculturas en la clausura de la Puerta Santa en enero del 55. De ahí viene la carta de Filgueira, y después, justo ahí, es cuando otras cartas de Chamoso se ve como en febrero, ya Filgueira y Chamoso activan la compra directa de las esculturas de Enoki Elías a la condesa de Gimonte para el Museo de Pontevedra. Ahí le dicen que, mire, usted tiene que darnos títulos de propiedad, díganos por qué son suyas las esculturas. Y aquí hay otro documento increíble que me llegó a finales, que se puso en contacto conmigo el último descendiente del conde de Gimonte, que es un profesor en una universidad americana, y tenía este manuscrito sin datar del conde de Gimonte, que se titula ¿Por qué considero mías las estatuas? Que efectivamente, o sea, claro, efectivamente, esto fue en respuesta a la carta de Chamoso de febrero del 55, que le dice a la condesa de Gimonte: mira, para que nosotros podamos adquirir esas esculturas, díganos por qué usted cree que son suyas, ¿no? Entonces ahí es este otro relato increíble, donde él dice que, bueno, que él y da un dato que es realmente fascinante, que él dice que él, o sea,
cogió el Pazo de Gimonde en herencia y las esculturas estaban en el Pazo de Gimonde. Y nos dicen que estaban en una parte o rincón de dicha finca, existía una depresión con mesa y asientos de piedra y rodeándola seis estatuas de piedra, conociéndose dicho rincón con el nombre del Óculo de los Profetas. Aún hay gentes vecinos que lo recuerdan. Estas estatuas con unos sepulcros y la mesa fueron trasladadas para el patio delante de la casa donde permanecieron muchos años, donde las vemos en las fotos. Pero al final relata, por si se quería más corroboración de cuáles estaban en el mercado y cuáles no estaban, dice: las tres estatuas fueron policromadas, o sea, las que quedan para vender, las dos del Museo de Pontevedra y la del Santiago Caballero, ¿no? En la actualidad no lo están. Otras tres, de menos mérito, fueron adquiridas por la Corporación Municipal de Santiago. Claro, las dos del maestro Mateo y la otra. Y son en la actualidad propiedad o patrimonio de la ciudad, según documento notarial. Curiosamente, encontré que también estaba perdido, y esto es importante, para el Museo de Pontevedra, el expediente de adquisición por parte del Estado de las esculturas del Museo de Pontevedra, que ahora están aquí, que están en el Archivo General de la Administración, pero estaba traspapelado. Menos mal que tuve tiempo toda la mañana para ver todas las cajas de documentos de expedición, porque hay cajas de compras que no se realizaron, ofertas de venta al Estado que no se realizaron y otras que se realizaron, y estas están las no realizadas, pero está realizada, y es la adquisición. Y curiosamente, este manuscrito de por qué son mías las esculturas no se incluye. ¿Y por qué no se incluyó? Y simplemente se incluyó aquel papel diciendo en general que las heredamos. Pues porque el manuscrito del Conde de Gimonde decía: dos fueron adquiridas por la Corporación Municipal y pertenecen al Ayuntamiento de Santiago. O sea, que ahí ya eliminaron. Bueno, acabo. Aquí es el último Watergate de las ilegalidades expresas cometidas por el franquismo, cuando ya al final del franquismo veían, preparándose para el posfranquismo, que había que legalizar propiedades que estaban ilegalizadas, como ilegales, como era la Casa de Cornide. Y fue la gran exposición más importante del franquismo, la de arte románico de 1961, con dos comisarios, Ainhoa de las Arte y Chamoso Lamas, de las dos sedes de Barcelona y de Santiago. Hay nodos de la exposición y todo esto. Y fue muy importante porque fue una de las exposiciones bajo el patrocinio del Consejo de Europa y que por primera vez el franquismo se vio como parte de las instituciones europeas. Y vi en el archivo de Chamoso Lamas, la exposición se inauguró el 25 de julio del 61, en el archivo de Chamoso Lamas de septiembre del 61, esta carta, que es que no podía creerme lo que estaba leyendo, de qué dice al final de la carta: otro asunto y muy importante por el empeño que en ello muestra y ya hice cuando pude por complacerle, es el deseo de su excelencia el generalísimo porque figuren en el catálogo de la exposición las esculturas de Meirás. Te adjunto copia, esto al director general de Bellas Artes, nada menos. Te adjunto copia de la carta que el intendente de la Casa Civil envió al gobernador civil y este con una suya a mí. Mañana le llevo unos ejemplares de la guía y le explico en carta que le dejaré que el catálogo se halla en proceso de impresión en Barcelona y en cuanto salga se harán llegar ejemplares a su excelencia. Me aterra un poco si mis telegramas seguidos de cartas descriptivas de las esculturas de Meirás, incluso sus medidas enviadas a Ainhoa, el comisario de Barcelona, no bastaron para que éste las incluyese en el catálogo, aun cuando bien se lo pedí y recomendé. No vayamos a tener un disgusto por ese lado. ¿Convendría hacer desde tu dirección alguna consulta a Ainhoa sobre esto, por si aún estamos a tiempo de atajar un mal paso? Y el gobernador civil al que hace referencia es nada más y nada menos que Fernando Fuertes de Villavicencio, que como se supo hace poco es el albacea del testamento de Franco, el administrador de sus bienes, y como ven movilizan a todos. Entonces no se me ocurrió otra cosa que intentar buscar el archivo de Ainhoa de las Arte para ver si en Barcelona se conservaban las cartas que dice Chamoso que envió, y que ahí ya fue tremendo, porque
me encontré esta carta del 28 de julio del 61, donde Chamoso le habla a Inau de la inauguración maravillosa de la exposición, que se inauguró el Día del Apóstol el 25 de julio. Y es una carta perfectamente mecanografiada, donde después hay un postdata escrito a mano, temblorosa, donde le dice, efectivamente, que, mire, hay dos esculturas que están en Meirás, que son del Pórtico de la Gloria, y que el Generalísimo quiere que se incluyan en el catálogo. Por favor, inclúyalas en el catálogo. Y le da y le dice, voy a intentar conseguir unas fotos, pero si el catálogo está ya en impresión, esto es lo que tiene que poner. Y entonces pone las figuras, ¿no? Y pone la descripción que él se acordaba de haberlas visto, y ven lo nervioso que está, que en la parte de abajo pone propietario, lo corrige por encima, expositario, y pone su majestad, el jefe del Estado, nombre, Pazo de Meirás. O sea, está temblando como qué propiedad le pongo yo a esto y todo el rollo, ¿no? A esta manuscrita le sigue otra, del 1 de agosto, o sea, estaba histérico Chamoso, donde también le dice, el jefe del Estado, nada menos, manifestó su deseo de que figurasen en el catálogo, y por lo que le ruego que las incluya, ya que estas están fotografiadas con las de Pontevedra, las voy a poner sus fotografías. Esto ya ha inaugurado la exposición, para justificar que se incluya en el catálogo, voy a poner unas fotografías en la sala de piedra del Museo de la Catedral, ¿no? Y dice que están en Meirás, a la intemperie, como estaban en Gimonde, o sea, ya diciendo que eran las mismas. Y efectivamente, buscando fotos de la exposición, miren por dónde descubrí en el fondo de estas fotos de capiteles dónde colocó las fotitos de las esculturas abierta la exposición para justificar que me las metió en el catálogo. Y, o sea, increíble lo que me dice en esta carta también que le escribe posteriormente a Inau de la Sarte, después de que le escribe estas cartas el 4 de agosto, a Inau de la Sarte no se creía lo que estaba escuchando, lo que estaba leyendo. Decía, recibí su telegrama y la carta del 1 de agosto. ¿Podrá darme referencia de las demisiones de las dos estatuas de Meirás? ¿Proceden ambas del Pórtico de la Gloria? Como este señor dice, pero hay esculturas del Pórtico de la Gloria en Meirás. ¿Podría también darme las fichas de las dos fotografías de las figuras? O sea, Ainau de la Sarte no daba crédito. ¿Y esto por qué se hace? Pues precisamente para iniciar, bueno, es que meter una escultura, meter piezas en un catálogo de exposición es lo que hoy se utiliza también para blanquear piezas expoliadas. Y es por lo que se inicia el proceso de usucapión. Efectivamente, o sea que no es que esto fuera una donación, no, sabemos que estamos teniendo expolios ilegales y los administradores de Franco estaban preparándose para el posfranquismo, o sea, tergiversando incluso la legalidad vigente. Por eso que los archivos nos dan una visión exactamente clara, que si se pudiera aportar en el juicio, pues no solo es un elemento pedagógico para ver todo lo que pasó con el patrimonio en el franquismo, pero también para recuperar estas piezas. Y ya acabo, y si quieren, en el turno de preguntas, hablo de lo de Carboeiro. Pero es que hay más. Sí, hay mucho más. O sea, lo que pasa con las esculturas en el incendio de Meirás. Vamos a ir contando. No sé si habrá alguna pregunta o...
as que están en Barcelona de, ou en Cataluña, sí, do Mosteiro de Carboeiro, pódense recuperar? Sí, vamos a ver. Esas, evidentemente, aquí hai que falar tamén do exemplo maravilloso que o Museo de Pontevedra acaba de dar a, internacionalmente a todos os museos en casos como este. Porque está o Museo de Pontevedra un exemplo que fai que calquer outro caso de espolio onde non haxa unha devolución podamos poñerlle este exemplo para o que deben de facer para actuar desde o punto de vista ético. Que en ese sentido o Museo de Pontevedra está na vanguarda internacional no que outros grandes museos están facendo como o Museo de Boston, donde non só non se resisten a devolver as obras, sino que hai unha persona do arquivo mirando todas as datos de adquisición de pezas para ver se encontran pezas que chegaron ilegalmente a devolvelas e que incluso agradecen cando se descubre documentación como a de Carboeiro para depurar éticamente as súas coleccións. No caso de Carboeiro non hai dúbida ninguna. O sea, eu vou adelantar, a ver, inicia unha vez que se publicou os documentos de Filgueira e de Chamoso, hubo unha reacción automáticamente en cuestión de horas das autoridades de Galicia e das autoridades de Cataluña, incluídos medios independentistas, apoyando o asunto porque é moi clara a documentación. Entonces aí iniciáronse unhas negociacións na que a primeira foi que a entidade que posee o Museo Marés, que é o Concello de Barcelona, porque foi donado por Frederic Marés ao Concello de Barcelona, pediulle un informe técnico aos responsables do arquivo do Museo Marés para ver que documentación tiñan das que existían esas pezas. Evidentemente, vou adiantar que non a teñen, non teñen ninguna documentación válida e que, inda que existira, esa documentación sería nula. Entonces ahora inicianse unhas documentacións. Pero isto é unhas negociacións. Pero isto é un caso clarísimo. O sea, o Museo Carboeiro foi declarado Monumento Nacional en 1931. Polo tanto, pola Lei de Patrimonio do 33, que é a que estuvo vixente hasta o 85, e despois sustituíse pola de 85, non se pode quitar ningunha parte, xa non só bens mobles, pero unha parte integrante do conxunto, e esa está fora do que se chama do mercado dos homes. Incluso se por calquera circunstancia ese monumento fora monumento nacional, pero de propiedade privada, o dono tería que pedir permiso cos correspondentes trámites administrativos ao Estado para vender esas pezas, que non é o caso de Carboeiro, porque o caso de Carboeiro parte das ruínas estaban privatizadas, pero é que o tímpano pertenece á Igrexa e a Igrexa nunca deixou de ser propiedade, que por eso todavía hai uns elementos grises entre o Concello de Silleda e o Arzobispado de Lugo, nunca deixou de ser propiedade do Arzobispado de Lugo. Entonces, aí, se o Museo Marés se niega a devolver as pezas, en primeiro lugar vai a ser un descalabre reputacional do que non se van a recuperar. E aí sinto moito polos profesionales do Museo Marés, porque os vamos a destrozar públicamente, mediáticamente, documentalmente, desde o punto de vista internacional, non? O sea que se os responsables políticos do Museo Marés se niegan a devolver esas pezas, vai a ser xenial en certa medida, porque vamos a ter aí un elemento de isto que vos pode pasar en outros casos se non devolvedes pezas expediadas ilegalmente. Se se vai a pleito, perden o pleito seguro. Aparte de perder a reputación, perden o pleito, porque aparte que é un caso clarísimo, en este caso hai unha sentencia dos bens de Sigena do Tribunal Supremo. E os bens de Sigena era un caso moito menos claro que este. Estes eran bens mobles que as descendientes das monxas de Sigena que vivían en Barcelona lle venderon a Generalitat e o Manac e o Museo de Lleida. E aínda así, a sentencia dice que incluso que eran bens mobles formaban parte integrante dun monumento nacional. Pero a sentencia sería moi clara e sería a seguinte: o que se faría é
Imaginémonos que hubiera un contrato de compraventa entre a viuda de Frederick Birk, que é o este empresario de origen alemán con vínculos nazis, o sea, claro, non pode haber cousas máis, que vivía en Barcelona e que afloraron as esculturas de carboiro nos anos 79, cando a viuda vendeullas a Frederic Marés. A venta foi en 1980. Non podo dicir o documento que teñen porque é de risa, non? Pero inda que hubera un documento de compra-venta legalmente entre a viuda de Birk e Frederic Marés, a sentencia sería moi clara e sería simplemente imaginamos que van a un pleito. A Consellería de Cultura como entidade administrativa responsable de Carboeiro, o Arzobispado de Lugo como propietario do monumento, pleiteando contra Frederic Marés. Automáticamente a sentencia sería a anulación da transacción realizada entre a viuda de Birk e Frederic Marés, porque estaban transaccionando con unha obra que estaba fora do mercado dos homes. Inalienable. Entonces, automáticamente as esculturas volverían a reintegrarse á Iglesia e volverían á propiedade do Arzobispado de Lugo, que é exactamente a sentencia que hubo cos bens de Sigena, pero en ese caso incluso tratándose de bens mobles. Sí. Aí foi o pleito entre o Arzobispado de Aragón ou de non sei se era Barbastro, onde está Sigena, ao goberno de Aragón contra a Generalitat e o Museo de Lleida. Un caso moito menos claro, porque claro, eran benes muebles, en este caso un trozo do edificio. O sea que eu diría que inda que estemos en época electoral, de feito estamos pendientes de unha reunión. Eu quero decirlle isto que acabo de decir agora, voullo decir exactamente ao responsable político do Ayuntamiento de Barcelona. O sea, este é o vosso horizonte xudicial e reputacional. Si queredes ir por ese camiño.